¿Qué tal calor? Y no solamente el calor de Pucallpa, sino también el cariño de la gente. No, la gente acá de Pucallpa es lo máximo. Yo he recibido del aeropuerto, ¿eh?, muchísimo cariño. La gente se acerca a que le firmes un autógrafo y te habla de lo que viene, de tu trayectoria, de la película. Hemos recibido más que cariño. Estoy muy emocionado de verdad de haber venido a Pucallpa y que haya pasado esto. Y a vísperas de cerrar la película, ¿no? Perdóname. Tú no te mereces esto. Abrázame, por favor. Abrázame y no me dejes sola. Nunca me dejes sola. Tú me quieres, ¿no? Sí, mi amor, claro que te quiero. ¿Y tu novio? Se va a demorar un poco. André, tómate algo. Whisky. ¿Eso merece un beso? Bueno. Oye, ¿qué le pasa? ¡Suélteme! Un beso y te vas. Un beso. ¡No! Entonces, ¿para qué subió a su oficina a esas horas? No me diga que para conversar. Si hay caso, podemos ganar. Doctora, por favor, no le mienta a su cliente. Vas a pasar malos ratos. Por favor, haz que se haga justicia. Primera vez, me imagino, que vienes a Pucallpa. Increíblemente es la primera vez que vengo a Pucallpa en mis 39 años ya, a pesar de que acá en Pucallpa nació mi mamá. Mi mamá estaba muy emocionada porque siempre dice, ¿cuándo vas a ir a Pucallpa? ¿Cuándo vas a ir a Pucallpa? Decía, ¿qué familia de Pucallpa? Ribeiro. Mi mamá es, yo soy Aldo Miyashiro Ribeiro y mi mamá nació acá, así que estoy contento. De hecho, mañana voy a tratar de conocer un poco de Pucallpa. De la familia también. Seguro, seguro. Así que estoy muy, 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 muy contento de estar acá. A la hora estás como el motivo de la visita para promocionar la película. Correcto, estrenamos el 5 de marzo y una de las condiciones que yo le puse a la gente, a la distribuidora, era llegar a todo el Perú. No me parecía justo que solamente llegue la película a Lima. Así que estamos, hemos hecho un trabajo muy sólido para que la película llegue a todo el Perú. Está acá, va a llegar, así que estamos muy contentos. El nombre de Rodrigo Altamirano era sinónimo de éxito y crecimiento económico en el Perú. El empresario Rodrigo Altamirano ha sido acusado de violación. Escándalo en el mundo empresarial. Último representante del grupo Altamirano. Y violar salvajemente. Está en espera de entrega de los videos de vigilancia. ¿Tú quieres que tu padre sufra? Porque va a sufrir. Juntar a grandes actores para desarrollar esta película. Sí, claro, hemos juntado a, bueno, está Jason, está Cristian Rivero, está Pirina Carcelén, está Eduardo Chesti, está Carlos Gasol, Sonia Seminario, o sea, aparte de los periodistas, está Augusto Álvarez Rodríguez, Beto Ortiz, Milagros Leiva, Patricia del Río, están todos. No hay ninguna prueba contundente que demuestre que realmente hubo violación. El señor Rodrigo Altamirano ha cometido un delito y tiene que pagar. Yo jamás he violentado la libertad sexual de la señorita Santos. Es muy clara, Andrea Sánchez es una mujer que está a punto de casarse con toda su felicidad y que es violada por un hombre muy poderoso. Ella busca todos los caminos legales para encontrar justicia y se enfrenta en una batalla legal bastante desigual contra este grupo de poder. Mucha gente está resaltando la buena iniciativa que tuviste para realizar esta película, dado que hay muchos casos de maltrato de la mujer en el Perú, ¿no? Hay muchísimos casos y los hay en la clase alta, en la clase baja, en Lima, en la sierra, en Pucallpa, en la selva, en todos lados. Queremos cambiar esta realidad y creo que hemos dado un paso con el tema de los congresistas. Están yendo congresistas al estreno, estamos dando un proyecto de ley para que lo puedan debatir, para que puedan conversar y ojalá llegue el Ejecutivo y Humala lo pueda aprobar. Aldo, ¿qué se siente que todo el público, sobre todo joven, siga tu línea, siga tu carrera, siga el programa? No, me siento un afortunado, muy agradecido. La gente joven se acerca con muchísimo cariño. Hoy por hoy, salir a la calle para mí es solamente un motivo de encontrar cariño, de encontrar abrazos, de encontrar gente que te da una palmada en el hombro y te dice vamos para adelante. Así que emocionado, me ha sorprendido el cariño acá en Pucallpa. Uno a veces no espera y me alegra muchísimo que además sea justo en la tierra donde nací mamá. Así que estoy muy alegre de verdad. Me imagino que también conocerás algo de la comida ucayalina. No, me encanta la comida de la selva, así que voy a mañana a comer de todas maneras.
Tacacho, Cecina, Paich. Guambría. Inguiri. Una guambría. Ya estoy cansado, ya no puedo. Pero hay de, acá la comida es riquísima. Y bueno, eso sí como desde muy chico, porque me encanta la comida de acá, de verdad. Y sobre todo me gusta mucho el sabor del pescado de acá, que es muy diferente al sabor del pescado de Lima, ¿no? Soy muy admirador de tu carrera, de como, sobre todo cómo te has ido desarrollando como conductor en los programas que has ido iniciándote con Beto Ortiz, ¿no? Ah, claro, de hecho ya son 7 años que estamos al aire casi en el mismo horario, sin parar, cambiando de formato, a veces cambiando de nombre, cambiando, pero siempre con la misma idea, llevar entretenimiento y humor, ¿no? Esa es un poco la idea. Finalmente, unos mensajes para toda la juventud que te sigue, pues, a través de la pantalla nacional. Varios mensajes. El primero es que traten de hacer lo que les provoque, lo que quieran hacer, que, no, que nada los limite, que nada les impida trabajar. Y dos, yo voy a hacer una película a partir de del próximo año, comienzo el proceso de guión de ahorita, y voy a buscar actores de todos lados. Así que deben haber acá centro de formación, vendré a hacer casting acá y a varios lugares del Perú, porque creo que también es importante que se descentralice un poco y salga un poco de Lima el fenómeno del cine. Así que estaremos atentos para ver el talento también de la gente por acá. La sala declara al señor Rodrigo Augusto Altamirano Ríquez. Que soy un hombre. Y los hombres cometemos errores. A lo que te diviertas en Pucallpa, pues, conozcas mucho, mucho de nuestros lugares y sobre todo, pues, te recibas el cariño que siempre te sigue la gente. Gracias, gracias. Vamos a conocer un poco más de Pucallpa mañana. Nos tomaremos algún trago acá en la selva también para uno que me recomiendes, a ver. ¿Un RC? De frente, un RC. Ajá. Vamos a probarlo. Dos solitas se cae. Un saludo para la gente de La Milonguita. Muchas gracias.